todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia Talks, hoy con un súper invitado, experto en temas de investigación de mercados, de tecnología cognitiva y de segmentación de clientes y servicio al cliente. Estamos hoy con Santiago Martínez. Santiago es fundador y CEO de una compañía que ha tenido una transformación muy interesante a lo largo de toda su historia, así que bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir este espacio. Súper, muy bien. Bueno, Santiago, pues arranquemos un poco como contándole a la gente quién es Santiago Martínez, como la historia de emprendimiento y cómo arrancó Índices y cómo es lo que es hoy. Bueno, a ver, Santiago Martínez es un tipo que siempre quiso emprender. Índices cumplió el año pasado 21 años, como digo yo, ya tenemos mayoría de edad hasta en Estados Unidos. No es normal que un emprendimiento que arrancó a finales de los 90 tenga todo este aliento y toda esta vida, pero digamos que lo hemos logrado fundamentalmente y como tú hacías la introducción, haciendo cambios importantes y no quedándonos con lo que conocemos, no quedándonos en los territorios que conocemos, sino siempre yendo un poquito más allá, mirando, como a veces hago yo la analogía, mirando por la ventana al menos, a ver qué está pasando allá afuera, pero somos muy amigos de crecer con los clientes, de co-crear con los clientes, pero adicionalmente y al final de la última era que tuvimos, que ahorita te la profundizo, quisimos tomar riesgos, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las empresas entienden correctamente que uno tiene que ir creciendo conforme el cliente va pidiendo cuerda. Yo a veces utilizo la analogía de la cometa, es cuando le enseñan a elevar cometa, le dicen no le suelte cuerda si no le pide, pero hay veces que hay que soltar cuerda, o sea, hay que enseñarle a la cometa que hay otros sitios para ir a volar. Y nuestra historia de emprendimiento es esa. Yo pues tengo formación de administrador de empresas, tengo una maestría en marketing y tengo una obsesión infinita por la tecnología. Mi primera experiencia laboral, por allá en los primeros años de los 90, 92, 93, yo tenía 20 años y empecé a trabajar con Naciones Unidas. Para que te hagas una idea, en ese momento ya teníamos un servidor conectado por microondas a lo que en ese momento era la web. Entonces yo fui uno de los primeros que aprendió a programar en HTML y tenía una página personal y todo. Y me encanta. Siempre he sido muy curioso del código, de la cosa. Cada vez se pone más complejo el tema, ¿no? Ya cuando hoy se mete uno en temas de lenguajes no estructurados, etcétera, la vaina se pone un poco más compleja, pero siempre ha sido así. Y yo creo que para los emprendedores que nos escuchan, creo que la curiosidad es el camino. Es decir, ir buscando constantemente cosas nuevas, por más locas que parezcan, así a los 20 días uno diga, no, esta vez sí se me fueron las luces, pero la curiosidad es un muy buen motor de búsqueda de oportunidades. Sin duda, sin duda. Ahora sí, entremos un poquito en materia. Entonces, ¿cómo arranca Índices? ¿De dónde nace Índices y qué arrancan haciendo y un poco cómo ha sido todo ese camino hasta hoy? Bueno, Índices nace también de una coincidencia, un tema casi que transaccional, literalmente transaccional de banco, hizo que yo tuviera que recurrir a un conocido para que me ayudara ahí con una transacción que había hecho mal. Y entonces él me dijo, oye, ¿y usted qué está haciendo? Le dije, no, yo estoy haciendo eso. En ese momento estaba trabajando para una empresa de consultoría en turismo y me dice, yo tengo una idea que radica en que las empresas no miden la satisfacción del cliente. Estamos hablando del año 98. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Me dijo, mira, yo no tengo ninguna habilidad con el tema de tecnología, yo no tengo ninguna habilidad con el tema de datos. ¿Cómo te batí con el Excel? Y yo, no, pues Excel es mi mejor amigo más o menos. Y me dijo, listo. Entonces me entregó unas hojas físicas escritas a mano con la descripción de su idea, un poco lo que después Dan Rome empezó a hablar de back of the napkin. Yo tengo por ahí el individual de Crepes y Waffles donde él me escribió qué tenía en su cabeza y lo volvió operativo en una hoja de Excel en su momento con algo que era muy complejo de hacer en ese momento, que eran macros y esas cosas que no eran tan fáciles como hoy, que Excel como con tres clics le arma uno una macro. No, en ese momento tocaba hacerlas.
A los 2 días le dije, mire, esto se puede hacer así. Y el tipo me dijo, le pago su salario durante 3 meses, de ahí para adelante nos la jugamos juntos y montemos una compañía. Le dije, hágale. Yo tenía 24 años y tenía un hijo de 6 meses. Ojo, pilas. Y para completar, a los 12 meses nació el segundo. O sea, esto fue una cosa tras de otra, el que piensa pierde. Pero ese fue el camino de emprendimiento, un poco algo de coincidencias felices, pero sobre todo mucha decisión, ¿no? O sea, hágalo, hágalo, no, no lo piense, no empiece por aquí, por los laditos, y no, hágalo, métase de cabeza. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes. El camino empieza en eso, y la empresa se llama Índices porque medíamos índices de satisfacción del cliente. Y conforme el cliente fue evolucionando y fue teniendo confianza en nosotros, fuimos ampliando el portafolio, digo yo, siempre concéntricamente. Entonces, si ya sabe hacer satisfacción, mida lealtad. Si ya sabe hacer lealtad, mida otras cosas. Si ya para hacer eso tiene técnicas de investigación, pues haga otro tipo de investigaciones. Y terminamos teniendo un portafolio muy, muy bonito que fue consolidado sobre el 2004. O sea, nos demoramos 6 años creciendo la compañía alrededor de esas necesidades. En el 2004 llega las primeras nociones de analítica, que uno pues ya la hacía desde hace tiempo, pero le pusieron nombre más o menos, y empieza uno a entender que el mundo iba para allá, para la data, para el tema de sacar, de tomar decisiones. La estadística pasó de ser la fea del paseo a ser una superciencia de reducción de datos. Y la gente antes, uno decía regresión logarítmica y se le brotaba una vena en la cabeza. En ese momento, pues todo el mundo tenía que saber de regresiones. Entonces también hubo como un buen caldo de cultivo y empezamos a movernos hacia la automatización con lo que había en su momento. Y creo que lo hicimos bien durante un tiempo. Llega una crisis muy importante para todos en el 2012. Nosotros la sobrevivimos bien, pero se nos acabó la gasolina en el 2015. Y en el 2015 nos damos cuenta que tenemos que volver a tomar decisiones grandes, y es ahí donde nos metemos con inteligencia artificial. Que, claro, hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo tiene unos planes para ejecutar en ese entorno. Todavía les queda difícil aterrizarlo, pero en ese momento, de la mano de una consultoría en innovación que nos hicieron, entendimos que ese era nuestro moonshot, y con esas ganas de tomar decisiones radicales para que una empresa termine siendo casi como un hijo de uno y decir, no, yo no quiero cerrar esta vaina, entonces vamos a meterle el hombro. Yo salgo de la operación de la compañía durante 3 meses y creo las primeras aplicaciones cognitivas basadas en Watson. Y con esas aplicaciones cognitivas, nos nombran caso de éxito. Nos vamos a presentar las aplicaciones cognitivas a Las Vegas en el 2016. Y bueno, y de ahí para acá ha sido un proceso de aprendizaje y una cuesta, ni siquiera abajo, una cuesta arriba, porque cuando uno se mete en temas de tecnología y más en temas de inteligencia artificial, lo que sabías hasta el viernes pasado, hoy ya es otra vaina. Entonces, es un camino muy agradable. Y para cerrar esta primera parte, quería era dejar otra reflexión, y es la importancia de tener la capacidad de desaprender, o sea, y de entender que las cosas no funcionan siempre igual, y no ensañarse en lo que uno ya sabe y lo que ya conoce, porque es lo que conoce, sino entender que las soluciones están por fuera. En algún momento alguien me dijo, monte el negocio que va a quebrar su negocio. Eso se me quedó a mí en la cabeza. Y en el 2015 llegó ese momento, monte el negocio que va a quebrar su negocio. Entonces, como esa es muy rápidamente la historia de la compañía en estos 21 años. Súper interesante y además con un mensaje muy claro de desaprender y de aprender nuevas cosas, ¿no? Que seguramente sin eso difícilmente hubieran podido pasar de unas hojas de Excel a utilizar tecnología cognitiva, pues digamos, para todo lo que hacen hoy. Y Correcto. entonces hoy ese pivote que hicieron en 2015 les ha permitido hacer ¿qué? ¿Qué hacen en Índices hoy en día? Mira, Índices casi que se dividió en dos compañías. Una compañía que hace nuestro business as usual. Obviamente ya no es Excel, son plataformas analíticas de etcétera, etcétera. Pero es un área de la compañía que se dedica obsesivamente a tener métricas en tiempo real,
que sabemos que para allá tenemos que ir y donde ya tenemos clientes en muchas categorías e industrias. Entonces, por un lado nos fuimos a eso, monte dashboards, lectores de información unificados. A la gente le encanta en un solo pantallazo ver los 7, 8 KPIs de su negocio, más cuando tiene que ver con temas de customer experience, de servicio, etcétera. Nos montamos en unas plataformas cloud, porque siempre quisimos ser cloud native, nunca estuvimos on-premise. Nos tocó hacer unos cursos muy fuertes al principio porque la gente nos decía: no, mira, el primer paso es que compres un servidor de no sé cuántos miles de dólares. Y yo, no, eso no está, eso. Hay otras cosas inventadas. Entonces, por un lado, eso hace índices, ¿no? Recopilar información. Incluso tenemos clientes que nos dan el privilegio de ir a consultar su información para que nosotros alimentemos dashboards. Para que te hagas una idea, uno de nuestros clientes premium, alimentamos un dashboard de 11 fuentes de información diferentes de ellos. Nosotros a través de APIs consumimos y generamos unos dashboards que son de consulta diaria para todos los directivos. Y por otro lado está el lado de inteligencia artificial, pero ya no desde el punto de vista analítica, sino de este nuevo patio de juegos que se llama los datos no estructurados. Entonces, de la mano de Watson empezamos a aprender qué son los datos no estructurados. Se estima por IBM que para el 2022, seguramente con esta pandemia ahora va a ser el próximo año, el 93% de los datos van a estar no estructurados. Para los que de pronto en el podcast no hayan oído este concepto, es todo lo que no entra en filas y columnas. Por ejemplo, la voz del cliente. O sea, literalmente yo puedo tomar este podcast, pasarlo por nuestra herramienta y entender quién es Santiago Martínez desde el punto de vista de su personalidad, emociones, sentimientos. Y si yo puedo hacer eso con varios clientes y respetando profundamente el tema de ética de negocios, los podemos segmentar, los podemos agrupar según sus rasgos de personalidad para ser muy asertivos en lo que se ofrece. ¿Cuál es nuestra obsesión? Nuestra obsesión es que las empresas clientes tengan una segmentación disruptiva que se conecte con sus segmentaciones tradicionales con el único ánimo de que fuesen accionables. Es decir, yo no saco nada diciendo Oscar Durán es un tipo abierto a la experiencia, orientado al logro, bla, 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 si eso no lo puedo volver un, oiga, a Oscar Durán le gustaría comer esta comida, le gustaría utilizar estos servicios, y eso es lo que queremos conectar, insisto, con un respeto profundo en lo que son los algoritmos éticos, ¿no? Buscando la información del cliente correctamente anonimizada, pero con el ánimo de llegar a un impacto mucho más alto. Y parafraseando lo que nos decía el presidente de una compañía a quien ya le entregamos una segmentación cognitiva en febrero de este año, me decía: dejar de tener 150 opciones para mis clientes, para tener 7 tipos de clientes donde hay opciones, digamos, medidas para cada uno de esos tipos de clientes. Entonces, optimizar al máximo el marketing, optimizar al máximo la comunicación, llegar a audiencias basados en lo que aprendemos de las personas. Eso es lo que hacemos hoy. Increíble, increíble. Suena como el mundo ideal de los que todos, de todos los que en algún momento trabajamos en marketing o en desarrollo de producto, ¿no? O sea, como lograr segmentar de una manera que vaya mucho más allá de lo netamente demográfico o psicográfico, O que han sido como transaccional. exacto, que han sido como las corrientes tradicionales, ¿no? Sí. Qué interesante. En todo este mundo, ¿cómo han visto un poco el cambio del consumidor? Con este evento del COVID y demás, ¿cómo lo han visto y qué están esperando en el futuro? Cercano, Mira, evidentemente que ya no se puede pronosticar más de un mes. sí, de hecho ya un mes empieza a lucir súper arriesgado. El otro día mis hijos me mostraban un meme que les llegó y decía: le faltan 2 semanas a la cuarentena, no importa qué día lea esto. Sí, literalmente. Entonces estamos en un mundo de incertidumbre. Pero entonces nosotros tenemos hoy unas herramientas que nos permiten ir a las cosas que son esenciales del ser humano. O sea, Oscar Durán tuvo que cambiar unos hábitos de compra, tuvo que cambiar unos canales de compra, seguramente conocía unos canales y tuvo que optimizarlo. De pronto se daba el gusto de ir a un centro comercial a comprarse unos boxers y unas camisetas y ni eso puede hacer hoy. Entonces, hubo unos cambios comportamentales, digamos, desde la psicología. El comportamiento es lo que es observable de Oscar o de cualquier cliente.
Pero nosotros estamos en lo cognitivo, nosotros estamos en la caja negra. Entonces, Oscar es un tipo orientado al logro. Eso lo sabemos todos los que te conocemos. Entonces, y el hecho de que estés hoy guardado en tu casa no te quita que estés orientado al logro. De hecho, es posible que haya variado algo. Si no, todo lo medimos en escalas de 0 a 1. Entonces, si tú eres un tipo 0.98 orientado al logro, pues hoy estarás en 0.82 porque hay cosas que uno no puede hacer por medios virtuales, no es tan eficiente y toca hacerlo dos o tres veces, lo que sea. Pero al final, tú eres un tipo orientado al logro. Y así como ese parámetro, tenemos otros 40 y tantos parámetros que muchos de ellos cambian, pero están muy fijos desde que cumples 18 años, que es donde se forja tu personalidad. Entonces, si yo voy a Oscar como individuo y ya no lo leo solamente desde sus transacciones, soy mucho más capaz de entender hacia dónde se va a movilizar. En estos días estuvimos publicando algunos estudios de nueva normalidad que todavía no tienen el área de inteligencia cognitiva. Lo va a tener para dentro de 2 semanas. Te estoy hablando de más o menos la tercera semana de mayo. Y lo que queremos es hacerle entender a la gente que los consumidores no extrañan productos y servicios. Los consumidores extrañamos experiencias. Y las experiencias las vivimos desde diferentes formas. Entonces me decían el otro día, oiga, pero ¿cómo así que la gente va a querer ir a un restaurante? Claro, estamos hartos de lavar platos, está claro. Pero más allá de que yo pueda pedirle incluso a mi restaurante favorito el plato a la casa, es que yo ya no me lo quiero comer en icopor, yo ya no me lo quiero comer guardado y sacudido por el domiciliario. Yo quiero sentarme en un sitio, conversar con mi esposa y con mis hijos, que es la experiencia lo que extraño. Yo no extraño la comida. O sea, yo puedo ser el mejor chef del mundo. No lo soy, quiero decir, podría ser el mejor chef del mundo y emular perfectamente el plato más rico que yo me como en mi restaurante favorito, pero no puedo emular la experiencia. Pero no todo el mundo es igual. Hay gente que sí extraña el producto y hay gente que sí extraña la calle por la calle. Y hay otros que extrañamos las experiencias. Entonces, y eso está en nosotros, está en nuestras personalidades. Entonces, ¿qué estamos observando? Que van a haber diferentes formas de enfrentar la nueva normalidad. Y va a depender no de los productos que tenemos y que dejamos de usar y solamente de los productos que dejamos de usar y queremos volver a usar, sino depende de cómo somos nosotros como individuos. Entonces, va a haber gente que va a salir con forrados de arriba abajo en unos cosas por allá desechables traídas de quién sabe dónde, tipo astronauta. Ahora, y a la otra esquina van a ver los que van a salir más o menos como con el tapabocas en la quijada, sin ningún problema. Y ahí en la mitad va a haber una diversidad de consumidores exquisita, exquisita. Porque dependiendo de esos patrones vamos a necesitar diferentes tipos de cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo primero que vimos es eso. La gente quiere volver a retomar su normalidad como le toque, pero quieres volver a experimentar cosas que por estar dentro del confinamiento se perdieran, más allá de productos y servicios. Y yo creo que ahí hay un aprendizaje muy importante, porque si tú le dices a una marca cualquiera de estas que están trabajando tanto por estos días, oiga, es que ellos no extrañan sus monturas, no extrañan sus teclados, no extrañan su comida, ni extrañan sus zapatos, extrañan ir a medírselos, ir a caminarlos, ir a ponérselos, extrañan incluso, algunos extrañarán hasta ir al banco, extrañarán ir a devolver productos a la tienda, qué sé yo. Y lo que extrañes es lo que te va a movilizar. Entonces estamos viendo como esos escenarios. Pero el rey hoy es cómo recuperamos la experiencia del cliente. Súper interesante. Justamente hoy en una de las conferencias de Exma Beyond, que estuvo rodando todo el día, hablaba una ejecutiva de Hewlett Packard que maneja todo el tema de realidad aumentada y realidad virtual en el mundo. Entonces, y ella hacía un poco referencia a eso, decía, oiga, a la gente le está haciendo falta jugar bolos. ¿Cómo en esta nueva realidad pongo a la gente a jugar bolos? Entonces se inventaron toda una experiencia y un producto digital para que a través de inteligencia de realidad aumentada pudieran jugar bolos en la oficina, por ejemplo, ¿no? Porque justamente hace falta como ese, así sea un contacto digital, pero hace falta la interacción como en la experiencia real, ¿no? Claro, y fíjate que estamos hablando de personas de pronto contemporáneas a nosotros.
Pero yo te doy el caso de mis hijos. Mis hijos el primer fin de semana dijeron, ah, qué hongo, con house party. Ajá. Al otro fin de semana decían, esto no funciona. Esto no funciona. No puedo no ir a la universidad. ¿Cómo así que no puedo ir? Pero si lo más rico de estar en la universidad es estar en la universidad. Lo más rico es ir hasta allá. Y Sí, incluso total. ayer mi hijo menor me decía, voy a decir algo que no sé si me lo tenga que tragar más adelante, pero extraño hasta Transmilenio. Sí, total, Claro, o totalmente de sea, acuerdo. uno extraña un mundo donde vivió y que mal que bien ahí estábamos, ¿no? Y creo que además es un momento de replantearse muchas cuestiones, pero más allá de eso, la gente ya empezó a ponerle incluso humor, por llamarlo de alguna forma, a esas cosas que extraña. ¿Cuáles son las marcas que van a estar en la puerta de mi casa cuando yo salga a buscar cosas que extrañaba realmente? No, voy a ser un poco cruel con esto porque la gente de data está muy, muy clavada en esto, pero es que hemos visto una reducción del 12% en el consumo de tal categoría, entonces van a salir a comprar eso. Bueno, sí, mil gracias, pero ¿cuál es la experiencia que me van a dar para que yo le compre el suyo y no el del vecino? Porque todos van a salir, o sea, si todo el mundo tiene la misma data, que es un poco a veces mi preocupación, y si todo el mundo tiene los mismos modelos predictivos. ¿En dónde va a estar la diferenciación? La diferenciación va a estar en quién me habla a mí de tú a tú y con las cosas que realmente me importan. Y ese es el territorio en donde índices está y en donde hemos querido jugar. Total, total, qué interesante. Además, eso es todo un cambio chip para los que hacemos productos, por ejemplo, digitales. Sí. Como uno está todo el día en la conversación de cuál es la nueva funcionalidad que tengo que lanzar para Total. que me compre más o para que aumente el engagement o para que aumente la frecuencia, ¿no? Y ahora de repente es como, ¿qué voy a hacer para que la experiencia sea distinta y se acomode a, digamos, como a esta nueva realidad que tenemos hoy en día? No, y que te lleve a tus KPIs. O sea, Exacto. tú lanzas una funcionalidad para el engagement, pero si hubieses conocido un poquito más a la persona y le pegas a esa experiencia, igual logras el engagement. Es un paso menos uno, digo yo a veces cero o menos uno, que cada vez gracias a la inteligencia artificial no es tan complejo y que te hace gastar menos energía en cosas que de pronto pudieron ser un poco menos, te hace tomar atajos. Total. Una pregunta que creo que es como obligada, porque hay una sensación, cuando uno le habla de inteligencia artificial, primero, probablemente el 90% de las personas no tengan tan claro de qué les están hablando, ¿sí? Cuando le hablan de tecnologías cognitivas, pues probablemente suceda lo mismo. Y cuando uno arranca a emprender, por ejemplo, a veces también ve como súper lejano la posibilidad de uno, por ejemplo, hacer segmentación o hacer investigación de usuario con este tipo de tecnologías. ¿Cómo arrancar en este mundo? Bueno, esa es una pregunta bien interesante que tiene dos respuestas. Uno, hay que desmitificar el costo. O sea, yo siempre en los últimos meses y desde que IBM lanzó en el CES de Las Vegas su máquina cuántica, que es una vaina que nos tomará varios años entender, sobre todo cuando te dicen que una máquina cuántica, si la pasaras a una máquina tradicional de ceros y unos, necesitarías todos los átomos del universo conocido para llenarlos de información. Claro, te explota la cabeza. Pero cuando uno se da cuenta que eso tiene acceso gratuito, uno dice, uy, juepucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo así? O sea, esta máquina que es capaz de tragarse el universo en un chip de uno por uno por uno, es gratis. Entonces ahí me lleva al segundo paso. O sea, el primero es desmitificar el precio. Hay cosas que son de fácil acceso, por llamarlo de alguna manera, y el costo depende de qué tanto uno le saque provecho. Entonces, si yo me meto a esta máquina cuántica y me invento un algoritmo que va a ir a buscar la vacuna del COVID, seguramente me llega una factura de 500 mil dólares, pero voy a facturar 500 millones de dólares. Pero si entro yo a hacer ensayos, es un mundo en donde el ensayar, el practicar, el lanzar información para ver qué devuelve. Se puede hacer muchos juegos de esos sobre capas gratuitas o de muy bajo costo. Pero lo más importante, Oscar, es tener un foco, y para nosotros fue resolver un problema de negocio. Y es, la gente ya había agotado desde muchas perspectivas, las empresas habían agotado ya un montón de formas de segmentación, habían agotado un montón de formas de investigación del cliente.
No porque no den más, sino porque entre más ambicioso te vuelves, es como que si necesitas la siguiente milla y la siguiente milla y la siguiente milla. Entonces, cuando tú te dibujas en un tablero un centro así, casi como un tiro al blanco de dardos y dices, yo le quiero pegar a esto, se facilita todo. Porque cuando la gente te dice, mira, ahí está Watson, ahí está IBM Q, ahí está, qué sé yo, cualquiera de estas máquinas, Azure, ahí está, haz lo que quieras. El problema es que no sé qué es lo que quiero. Entonces, el segundo nivel de entendimiento es eso. Primero, entender que es de fácil acceso. Pero segundo, que se lo pueden a uno regalar. Pero si uno no sabe qué ir a hacer allá, no va a ir a hacer nada. Entonces, los gringos dicen garbage in, garbage out. Entonces, si tú tienes un proceso, tienes una dificultad o tienes un problema que quieres resolver, te las ingenias para utilizar estas máquinas. Y lo chévere, Oscar, además en temas de emprendimiento, es que uno puede llegar a hacer una serie de ensayos a costo cero o a costo muy bajo y solamente empezar a pagar cantidades un poco más representativas cuando te dé retorno. Entonces, yo creo que ahí, por ahí está la jugada, pero sobre todo para mí es lo segundo, o sea, péguele a un problema de negocio, péguele a alguno, y no quiera pegarle a 100 cosas, péguele a uno. Alguna vez sentado con la gente de Facebook decían, mejor hecho que perfecto. Eso, pero una sola cosita y péguele bien. Y de pronto demórese 3 o 2 semanas, pero hágalo bien y péguele bien. No le funcionó, brinque al siguiente. Y entonces está muy alineado con lo que muchos de los emprendedores hoy quieren hacer y es, quiero ensayar y no quiero que me cueste millones de pesos ensayar. Este es el territorio para ensayar a bajo costo. Súper bueno y absolutamente claro. O sea, también hágase las preguntas correctas y utilice las herramientas que tiene a mano para poder, digamos, ponerle tecnología y empiece a escalar en la medida que también le vaya pidiendo su negocio o la Claro. respuesta a esa pregunta que se hizo, ¿no? La misma analogía de la cometa. Dele cuerda cuando se la pida. Sí, ¿Cierto? total, total. Bueno, pues qué chévere, Santiago, por este espacio que usted nos ha regalado hoy en Estrategia Talks. Dos últimas preguntas. ¿La Señor. gente cómo encuentra índices? ¿Dónde los encuentra? ¿Cómo es la página web? ¿Cómo trabajar con ustedes? Y yo sé que usted también es profesor, así que le voy a pedir que nos recomiende un libro, pues para toda la gente que nos está viendo. Bueno, listo. Índices lo consiguen en índices.com.co. También tenemos nuestro producto cognitivo, tiene una marca que es Cognosight, porque es cognitivo y quiere buscar insights, entonces Cognosight. Entonces en LinkedIn nos consiguen como índices Cognosight, porque índices es una palabra muy genérica como para que uno después de 20 años la coja en LinkedIn. Pero bueno, índices.com.co e índices Cognosight dentro de LinkedIn. No tenemos más redes sociales, somos una empresa que se ha dedicado a generar mucho contenido. Entonces, por ahí estamos. ¿Cómo trabajar con índices? Pónganos un reto de negocio y miramos todos los posibles caminos desde la tecnología para resolverlo. Y como siempre digo yo, para todos los gustos, para todos los precios y para todas las necesidades. Libro, venga, me voy a tener que copiar porque es que no me acuerdo perfectamente del nombre. No es un libro nuevo, Oscar, pero me ha dado unas guías súper importantes y sabiendo que mucho de tu audiencia pues son emprendedores, este libro se llama, perdón un segundito. Dale, dale. Este libro se llama, aquí ya lo tengo. Es que ahora lo tengo en Kindle, por supuesto, porque cuando me antojé del libro ya estábamos en cuarentena, entonces tocó por Kindle. Sí, Pero bueno. evidentemente. No, no, y yo ya utilizaba Kindle, pero bueno. Se llama Online Marketing Superstars. Perdón, Success Secrets of the Online Marketing Superstars. O sea, los secretos del éxito de las superestrellas del mercadeo online. El autor se llama Mitch Meyerson. Y bueno, como autor principal, pero se apoya en un montón de gente y le dice a uno cómo realmente
estar presente de manera correcta en el mundo online. Y una de las cosas que más me ha gustado es que el tipo arranca diciendo que uno tiene que, independientemente de qué negocio tengas hoy, tienes que imaginarlo como un negocio de comunicaciones. Y en la medida en que comuniques correctamente por los canales correctos, etcétera, pues ahí tienes toda tu capital, ¿no? Entonces, como capital de marca, capital de productos y servicios, y todo muy centrado en el mundo digital, que es el que nos mueve hoy. Ese sería un buen libro. Creo que es del Súper. 2014-2015. Yo lo descubrí hace muy poco de la mano de unos amigos muy queridos que son la revista PYME. Y ellos me dijeron, tienen que ser, todas las empresas tienen que ser empresas de contenido. Y yo dije, uff, ok, hagámosle. Y hay buenas claves para hacerlo, ¿no? Súper, súper, qué buena recomendación. Bueno, pues Santiago, llegamos al final. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por contarnos su historia, por todas las recomendaciones y pues por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros hoy. No, con todo gusto, Oscar. Gracias a ti por la invitación y espero que todo lo que conversemos sea útil para muchas personas. Seguro, seguro sí. Y a todos muchas gracias. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Estrategia, y también en Spotify, Apple y iVoox Podcast como numeral Estrategia Talks. Muchas gracias.